realmente fue un golpe muy duro porque inicialmente pues no hace muchas expectativas con sus hijos, y más pues esta vez que es el primer hijo no tiene muchas expectativas acerca de eso, y que llegue de un momento a otro le den un taponazo, por decirlo así, tan fuerte, se sacude uno y se pregunta por qué yo. Rosario González Hincapié, 3 años de edad. A los 2 años fue diagnosticada con displasia ósea inmunoesquelética con afectación en el neurodesarrollo. Hoy presentamos Rosario de Amor. La displasia ósea es un espectro de enfermedades muy amplio, donde el principal, digamos, sistema comprometido es el óseo, ¿cierto? El compromiso neurológico en las anormalidades esqueléticas o en las displasias esqueléticas es infrecuente. Han sido descritas más de 200 tipos de displasias óseas, entre ellas la displasia ósea inmunoesquelética con alteración en el neurodesarrollo. Esta enfermedad fue descrita en el 2017. Tiene una prevalencia de 1 caso en 1 millón de habitantes, por lo que se considera como ultra huérfana. En Colombia, solo hay 2 casos reportados, ambos en Antioquia. Carolina, la madre de Rosario, tuvo un embarazo normal hasta el 8º mes, momento en el cual las condiciones cambiaron. Y en el 8º mes de embarazo yo me empecé a engordar mucho. Me decían que tenía mucho líquido amniótico, entonces me hicieron un monitoreo fetal para ver si era necesario que Rosario naciera antes del tiempo, por las contracciones que estaba teniendo. El monitoreo fetal confirmó que las contracciones de Carolina eran frecuentes y le practicaron un perfil biofísico para determinar si era necesario madurar los pulmones de Rosario. La tranquilidad de su embarazo se vio interrumpida por los resultados del examen. Entré pues sola y empieza el médico a decirme que Rosario no viene bien, que viene con tórax en excavatium, que viene con sus vías aéreas estrechas, que tiene un retraso del crecimiento de más de 2 semanas, que cómo era posible que en ninguna ecografía a mí me hubiesen dicho esto. Me pidió inmediatamente pues la historia y él revisa y me decía, pero ¿cómo así? 3 ecografías y en ninguna dicen nada, pero no entiendo esto, mamá, la niña puede nacer y se puede morir. Yo tengo que ser muy sincero con usted y para mí la niña no está bien. Ese es un diagnóstico nuevo, el cual era, pero ¿qué es esto? ¿Cómo es? ¿Qué dificultades va a tener? Se empezaron a generar muchas preguntas, muchísimas preguntas con respecto a cómo venía Rosario y qué debíamos de hacer con ella. Los médicos no tenían explicación para lo que ocurría. Los resultados anteriores de las 3 ecografías de tercer nivel que le practicaron a Carolina no mostraron ninguna anomalía en el desarrollo de Rosario. El tamaño de las extremidades del bebé hacía sospechar a los médicos que se trataba de una displasia ósea, pero la carencia de otras características no les permitía a los especialistas confirmar un diagnóstico. Lo que me decían era que venía de talla baja. Yo les decía que cómo así, me decían que lo que más se conocía como enanismo, pero que como ella se veía en las ecografías, no pareciera, porque no tenía macrocefalia, no tenía pues la frente pronunciada, la nariz achata. Entonces ellos decían, es posible que sea eso, pero no, pues no sabemos. El equipo materno fetal evalúa esos huesos y unas características, si hay deformidad o si hay alteración en la densidad del hueso, que nos pueden permitir tratar de orientar hacia un tipo de diagnóstico, pero es muy difícil desde la parte prenatal tratar de identificar claramente un diagnóstico de una displasia ósea. Una vez nació Rosario, fue remitida al genitista. Este la observó y diagnosticó que la niña tenía una displasia ósea. Entonces yo le preguntaba como, ¿qué podemos hacer por ella? Y me decía, nada, esperar que crezca y se muera. Para esos niños no hay tratamientos. La experiencia con el primer genitista no fue agradable para la familia de Rosario, por lo que decidieron tener una segunda opinión, quien confirma el diagnóstico de displasia ósea. Los hallazgos de una displasia son sobre todo esa desproporción a nivel ósea, en el cual uno ve acortamiento a nivel de los huesos largos, o acortamiento pues, de los brazos, de las piernas, o acortamiento en el tronco. Entonces, son las características que uno observa en una paciente. Obviamente, radiológicamente hay características a nivel del hueso en el cual uno caracteriza un tipo de displasia.
En esta oportunidad, el segundo genitista consultado por la familia manifestó la importancia de practicar diversos exámenes que permitieran identificar el tipo de displasia ósea que tenía Rosario. De este modo, focalizar los esfuerzos que ayudarían a mejorar las condiciones de vida de la niña. Me dice lo que tiene, pero me lo sabe decir en los mejores términos. Incluso reconoce las cosas buenas que tiene Rosario. O sea, ella me decía, listo, Rosario tiene esto, pero Rosario neurológicamente está bien, mamá. Rosario es demasiado entendida, sigue la mirada. Rosario tiene mucho, o sea, puede avanzar en muchas cosas. O sea, no solamente me dijo lo malo, sino que también me dijo lo bueno, lo que podíamos empezar a rescatar. Durante el proceso de la identificación del tipo de displasia ósea, a Rosario le practican otros análisis que la llevan a realizarle su primera cirugía a los 6 meses de edad. Cuando empezamos ya con pues, hacerle exámenes y empezar como a mirar para qué era lo que tenía Rosario, uno de esos exámenes fue que le hicieron una radiografía de columna y ven que ella tiene la cervical, lo tiene muy estrecho. Entonces hay que empezárselo a ampliar porque ella los miembros inferiores y los miembros superiores no era que tuviera mucha movención. Entonces el neurocirujano me dijo, mamá, hay que operarla para empezarle a abrirle esto cervical. Entonces la operan a los 6 meses de nacida. La recuperación de la cirugía de Rosario superó las expectativas de los médicos. Cada condición médica que se presentaba con la niña se convertía en un nuevo reto para los especialistas y para su familia. En la primera cirugía, porque era en el cuellito, pues el cuellito, entonces uno para cogerla, fuera de que era pequeñita, entonces ya era como, ¿cómo la voy a coger? ¿Cómo la voy a acostar? Pero no, mi Dios es muy grande y esa niña es una valiente, entonces nos daba como todo para hacerlo. A los 8 meses de gestación, Carolina y David, los padres de Rosario, reciben la noticia de que su hija no viene en buenas condiciones de salud. Después de nacida, es diagnosticada con displasia ósea. La clasificación de esta enfermedad se convierte en un reto para el cuerpo médico y los padres de Rosario. Las displasias óseas son un grupo de patologías que comprometen en su gran mayoría el sistema óseo y neurológico. Actualmente, existen más de 200 tipos de displasias óseas. Según su clasificación, se determina el compromiso de diversos sistemas funcionales. En el caso de Rosario, los médicos aún no lograban identificar el tipo de displasia ósea a pesar de la práctica de diversos análisis. Con el transcurso del tiempo, Rosario fue presentando otros signos que se sumaron a su enfermedad, los cuales eran considerados por los especialistas para la clasificación de su patología. Rosario había nacido con su pechito totalmente igual, pues bien, y con los meses Rosario empieza a hundírsele el pecho, empieza a hacérsele un hundimiento. Entonces cuando empezamos a preguntar, ahí es donde me dicen, ella tiene tórax en excavatium, quiere decir que el tórax de ella es estrecho, que no respira igual que nosotros, que las vías aéreas de ella son estrechas y que ella es muy probable que sufra de infecciones respiratorias. El tórax excavatum, o el pecho hundido, es una deformidad de la pared torácica, donde se produce un mal desarrollo del esternón. Esta característica comienza a evidenciarse después del nacimiento y tiende a empeorar durante el crecimiento. Hace parte, digamos, de las anormalidades que tiene ella, el desarrollo de la caja torácica, entonces eso hace que el pulmón no esté creciendo, no funcione de manera adecuada y la pone en riesgo de insuficiencia respiratoria crónica. El tórax excavatum y las vías respiratorias tan estrechas que tiene Rosario la hacen más propensa a sufrir enfermedades respiratorias. Además de estas condiciones, Rosario comenzó a presentar problemas con la función de la vejiga. Y estando en el hospital, pues Rosario orinaba normal y un día empiezo yo a verle una bolita por la vejiga, se le empezó como a crecer, entonces yo le pedí al médico que le mandara una ecografía, le hicieron ecografía y le salía bien, y me decían, no, ella está bien de las vías urinarias,
Y le decía, pero ¿por qué se le está haciendo esa bolita? Y Rosario ya no está orinando como antes, que orinaba normal. La displasia esquelética que tiene Rosario compromete sus huesos largos, compromete adicionalmente su columna, y esa comprensión, ese compromiso de su columna produce una compresión medular. Esa compresión medular es la que hace que haya una disfunción de la vejiga y una disfunción del intestino. Digamos que eso a largo plazo, lo que está ocurriendo, ese compromiso medular está haciendo que pierda el control del tono del esfínter urinario y requiera cateterismos vesicales intermitentes, ¿cierto? Los músculos y los nervios del sistema urinario trabajan juntos para contener la orina en la vejiga y vaciarla en el momento indicado. Los nervios envían mensajes al cerebro para que los músculos de la vejiga se contraigan o se relajen. De este modo se genera la acción de orinar. Con la vejiga neurogénica, la orden del sistema nervioso nunca llega al cerebro, por lo que la orina siempre está contenida. Empiezan las enfermeras, pues, me enseñan a hacer el cateterismo. Eso fue algo también muy duro porque... pues yo decía, listo, Rosario es de talla baja, pero va a ser independiente, pensaba yo. Pero ya con los cateterismos, ya iba a ser más dependiente de nosotros. Entonces, fue muy duro aceptar. El compromiso neuronal que genera la disfunción urinaria en Rosario también afecta al sistema intestinal. Ella tiene un intestino perezoso. Rosario realmente... hay que sacarle pues las heces, hay que hacerle todo el proceso. O sea, ella, el intestino de ella es perezoso, porque como ella no camina, no gatea, no tiene movención en sus pies, entonces el intestino de ella es más perezoso. Al cumplir los 2 años de edad, Rosario aún no recibió un diagnóstico definitivo. Los exámenes y análisis practicados no clasificaban su displasia ósea. Las condiciones que presentaba la niña no eran claras para el grupo médico y tampoco en los resultados de laboratorio. Yo conocí a Rosario inicialmente en septiembre del 2017. Fue evaluada por neurología infantil porque llamativamente para la sospecha de una displasia esquelética veíamos mucho compromiso en el neurodesarrollo de Rosario. Entonces era, digamos, llamativo para una displasia esquelética, un compromiso neurocognitivo. La niña no había desarrollado aún el lenguaje para los 2 años. Y se evaluó cuál era la causa de esto, al ser infrecuente en las displasias esqueléticas. A Rosario le fue practicado en 2 ocasiones una prueba denominada secuenciación completa de exoma, un análisis molecular que ayuda a determinar las mutaciones genéticas y lograr un diagnóstico certero. El primer reporte del resultado salió negativo para la displasia ósea. En el segundo reporte, el resultado fue positivo y ahí lograron identificar la mutación del gen EXTL3 en Rosario. Se le había hecho el estudio de secuenciación completa del exoma y ese estudio se reanalizó. Cuando ese estudio se reanalizó, tuvimos la oportunidad de darnos cuenta que sí había una mutación en el gen EXTL3, que ese gen sí está... digamos, sí tiene compromiso neurológico, esquelético e inmunológico, diferente al grupo de las displasias esqueléticas en el que estábamos enfocados en Rosario. Entonces ya eso cambió el foco y ya, digamos, revisamos a profundidad la mutación y esa mutación sí está asociada con alteraciones en el neurodesarrollo de un amplio espectro. La gran dificultad para llegar al diagnóstico de Rosario fue que para enero de 2017, cuando se recibió el primer reporte del análisis molecular, la enfermedad aún no estaba descrita a nivel mundial. Esto solo fue posible hasta abril de 2017. El resultado definitivo de la reevaluación de Rosario fue entregado en junio de 2018. La característica que tiene Rosario de este tipo de displasia que ella tiene es esa cantidad de alteraciones a nivel inmunológicas, que es como una de las grandes diferencias, y su retraso del neurodesarrollo. Porque fenotípicamente Rosario puede parecerse a otros tipos de alteraciones genéticas o alteraciones esqueléticas como tal, y es muy difícil. El diagnóstico como tal es un diagnóstico molecular, porque clínico es muy difícil, porque no conocíamos este tipo de patologías hasta hace unos pocos años. Entonces las características importantes son esa alteración inmunológica y esa alteración del desarrollo y sus fascias, que son unas fascias toscas que nos podrían hacer pensar en otras patologías.
La displasia ósea inmunoesquelética con alteración en el neurodesarrollo es una enfermedad genética autosómica recesiva, es decir, la copia del gen EXTL3 que aportan la madre y el padre tiene una mutación. Cuando se unen los dos genes mutados, se presenta la enfermedad en su hijo. Entonces, estas son esas enfermedades recesivas que tanto información que me dio mi papá como la de mi mamá están afectadas y por eso yo tengo la enfermedad y ellos son sanos. La displasia ósea inmunoesquelética con alteración en el neurodesarrollo fue descrita a nivel mundial en abril de 2017. Rosario recibió su diagnóstico en junio de 2018. En Colombia hay reportados 2 casos con esta patología. Rosario González Hincapié, a sus 2 años de edad, fue diagnosticada con displasia ósea inmunoesquelética con alteración en el neurodesarrollo, una enfermedad ultra huérfana descrita en 2017. La principal manera como se evidenció el retraso del neurodesarrollo en Rosario fue clínica, ¿cierto? Porque Rosario ha tenido muy buena adquisición en los hitos del lenguaje simbólico. Ella desde muy bebé ha tenido sonidos guturales, sonrisa social, coge los objetos con la mano, juega con ellos, señala, entrega cosas, recibe las cosas. Sin embargo, no ha habido una producción en el lenguaje, ¿cierto? La manera como se expresa Rosario es a través de sus gestos. Ella se comunica con la sonrisa, con la expresión de sorpresa y felicidad que les regala a quienes están a su lado. Su familia evidencia el avance de su pequeña y buscan ser constantes en las diversas terapias que recibe. Bueno, Rosario desde que nació, incluso hasta ahora, le hacen terapia sensorial, terapia física y terapia de fonoaudiología. Rosario ha tenido un proceso que se le ha tenido que frenar mucho por las mismas cirugías que ha tenido. Rosario ha sido operada 2 veces. A causa de una sifosis, una curvatura anormal de la columna, Rosario debió ser operada nuevamente en febrero de 2018 con el fin de liberar la compresión de la columna. A ella, bebé, empezó a salirsele una sifosis acá, pues a salírsele algo. Cuando le pregunto al médico, me explican que es una sifosis, es una deformación de la columna, que también es muy común en las displasias óseas. Esa fue la segunda cirugía que le hacen a ella. A ella la operaron hace 1 año. Fue la cirugía más riesgosa. La cirugía tuvo una duración de 6 horas. El mayor riesgo era que la niña sí aguantara la anestesia. Pero Rosario libró esta batalla con la misma valentía que las demás. Lo he sentido como mucho. Mamá me está premiando con una galletita. Y a las 5 de la mañana que voy a verla, lo primero que hace es sonreírme y seguir el juego que yo le hago. Entonces yo digo, definitivamente mi hija está conectada con la felicidad, con la fuerza, con Dios. Entonces yo creo, ella me ha enseñado para mí muchísimas cosas. Entre esas, ser resiliente. Nancy, la abuela de Rosario, se vale de la fuerza que contagia a su nieta para apoyarla en cada momento de su vida. Ella es otra de las cuidadoras de Rosario y en casa es la encargada de cuidarla y hacerle la terapia. Ella se despierta 6:30 o 7, entonces empezamos a hacerle el primer teterito, luego le hago el cateterismo, ya la baño. Nos vamos para la terapia. Cuando es en coche, eso es un paseo pues que ella lo disfruta, porque nos vamos de aquí abajo cantando, diciéndole muchas cosas, y ella es feliz. Otras veces, dependiendo para dónde vamos, nos vamos en carro, entonces también, pero ella como con esa actitud de saber que vaya para una terapia. Y acá en la casa tenemos pues como un espacio dedicado solamente para hacerle esas terapias, para replicar lo que le hacen allá en el centro, hacérselo acá también. Cógelo, volteate. La estimulación que genera la terapia da sus frutos. Los avances de Rosario son celebrados por todos en casa. Ella los contagia de amor y felicidad. Cosa que hace Rosario para mí es una hazaña. Cada gesto, cada sonrisa para mí es maravilloso con Rosario.
Es la bendición más grande que hemos podido recibir o que yo he podido recibir. Las terapias físicas buscan fortalecer el tronco superior de su cuerpo. De este modo, con el tiempo, Rosario podría lograr tener un poco más de movilidad. Cuando está acostada, ella no puede girarse por sí sola y requiere de ayuda para lograrlo. Rosario tiene apneas del sueño. En estos momentos estamos en exámenes para saber cómo se le puede ayudar. Rosario puede quedarse profunda una hora y despierta 2-3 horas constantemente, o dormirse y cada 15 minutos, cada 20, estarse despertando. Primero, porque como ella no es que se voltee solita, entonces hay que estarla volteando. Entonces me dicen que el ortopedista que le pueden dar calambres. Entonces, claro, el hecho de que le dé el calambre, ella se inquieta y quiere pues voltearse. Debido a su enfermedad, los especialistas manifiestan que Rosario no caminará. Esta situación conmueve a su familia, en especial a David, el papá de Rosario. La dificultad más grande es no caminar, porque Rosario es una niña feliz, contenta, y cada vez que escucha música ella quiere bailar. Y es una de las cosas que ella más disfruta. Entonces me da muy duro que ella no lo pueda, pues, entre comillas, hasta el momento hacer. Que para Dios no es nada imposible y ya vendrá si podrá caminar o no podrá caminar, pero la fe sigue ahí hasta que podamos llegar allá. Las complejidades que trae la displasia ósea inmunoesquelética con afectación en el neurodesarrollo seguirán siendo objeto de estudio. David y Carolina no pierden la esperanza de que Rosario tenga una buena calidad de vida. Para mí fue muy difícil, pues, cuando me contaron, pues, lo que Rosario venía así, más porque no conocía la condición. Pero ahora que la tengo, para mí ella es una bendición. O sea, yo digo, definitivamente Rosario es la hija perfecta para mí, yo soy la mamá perfecta para ella. Desde que Rosario llegó a la familia, juntos han tenido que sortear muchas dificultades. Pero ella, la más pequeña, ha sido la guerrera. Libra la batalla de su vida. Con el amor de sus seres queridos, su escudo es la sonrisa y su valor, la grandeza de su corazón.